Muy bien, bueno, vamos a platicar de un lamentable hecho, suceso, hace unos días, un incendio ocurrido en el corredor ferrocarrilero, en la antigua, una parte de la antigua estación de ferrocarriles, un edificio del siglo XIX, estamos hablando de entre 1890 y 1894, que bueno, sucede esto en la madrugada. Y el dictamen de Protección Civil está analizando si fue provocado o fue accidental, todavía falta eso por determinar. También estamos viendo toda la estructura del edificio que afortunadamente no se alteró, es una estructura de piedra y ladrillo, de poco más de 2 pisos, donde esperamos la restauración se lleve a cabo. Todo este complejo y los inmuebles. Debemos de recordar que es una concesión a la empresa norteamericana Kansas City, empresa ferrocarrilera, que tiene varias ciudades y varias estaciones y líneas férreas en el país. Y parte de la concesión, de los documentos que así lo marcan, es su mantenimiento, su puesta en marcha y que esté en buenas condiciones. Por eso ya estamos en diálogo el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Nacional de los Ferrocarriles, que está en la ciudad de Puebla, con esta empresa norteamericana. El Museo Nacional de los Ferrocarriles es donde está todo el acervo de todas las estaciones ferrocarrileras del país, de estas concesiones a dos, tres empresas norteamericanas, que por cierto, ahorita nos está visitando Teresa Márquez, que es la directora de este Museo Nacional, para que nos coadyuvar en esto con la empresa y ver los pasos a seguir para la restauración del inmueble, y más allá de la restauración, que es el entrepiso y la parte de arriba, que es madera y arriba lámina, y el piso, y la limpieza de la cantera y de la piedra, más allá de eso también ver el uso, qué uso se le va a dar. Es una zona que está muy disminuida de la parte urbana del centro histórico de San Luis, y que necesitamos que esté más activa. Entonces estamos en esas pláticas, en esos diálogos. Técnicamente, el INAH va a estar supervisando paso a paso la restauración para que quede como debe de ser y que se ponga en puesta hacia todos los potosinos. En San Luis Potosí, lo estaba yo comentando, San Luis Potosí, el corazón es ferrocarrilero. Aquí todos los potosinos tenemos algún pariente lejano, cercano, ferrocarrilero, o como comento también, o un pariente lejano, cercano en Chicago. Entonces en San Luis Potosí están las familias ahí adentro. Por eso nos interesa mucho el tema y es el comentario que hoy quería hacerles.